El amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Al entregarle a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán honrarla, cumpliendo con su deber, respetando maestros y alumnos. Alumnos, al recibir esta bandera contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden en la encomienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla y en nuestro corazón el honor de defenderla. De México. 11 de junio de 1861, se declara presidente para seguir luchando por nuestros sueños. Recuerdo como si hubiera sido ayer, el 18 de agosto del 2014, en el que ingresó un grupo, en ese tiempo era único, que en este tiempo es la primera generación en graduarse. Vea. Manzano, Marano, Monzón, Leslie, Cecilia. Padrón, Arévalo, Brenda. Justo, Steve. Vázquez, Guerrero, Eustacio. Estoy hasta este objetivo. Es difícil, ustedes saben. Venir diario a la escuela realmente lleva un gran esfuerzo, cada uno de ustedes. Pues esto conlleva tener un gran compromiso todos ustedes de lo que hacen día a día. Sí, entonces, de aquí la gran importancia de por qué estar celebrando este día. Everybody needs a soul. We're not one star.
Salud. Arriba. Aquí en la comunidad de Las Hierbas, municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, me es grato de informarles que hemos cerrado oficialmente el ciclo escolar 2016-2017. Muchas felicidades, egresados, primera generación del telebachillerato Las Hierbas.